しさなれて別れしないわ世間の人に。よしてよしてよ慰めなんか嘘と涙の染みついたどうせ私は噂の cuando me preguntan qué es lo que sabes hacer mejor y les respondo, ser más perra que humana. Siempre exigente, nunca conformista. Que pague él, para eso me arreglo. Una cosa es tener clase y la otra es tener dinero. La clase no se compra, gata. Ese güey está tan pinche prieto que si fuera Hogwarts, el sombrero seleccionador lo enviaría al bosque prohibido. Si una mujer le piden a mí es porque no ha probado el hombre correcto. Es que, amiga, si un hombre te trata mal, es porque le gustas. Se lo buscó por estar vestida así, parece puta la cabrona. El no de una mujer es, ruégame un poco más. A las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. Todo es tan lóbrego e impredecible en esta tierra. Me doy tal cuenta de las innumerables creaciones de la mente para erigir un mundo de horror. Sé que en realidad esa pared y ese error no existen. Que solo existe la verdad de la trascendencia, vacía y besable luz de la infinita eternidad y de la vacía y perfecta naturaleza. Me gustan las cosas reales. En aquella mirada distante, aquel suspiro íntimo, sabía que me encontraba de nuevo en casa. Aprende a aceptar y reconocer tus virtudes e imperfecciones tal y como son. La continua necesidad de atención y la frustración al no recibirlo son la prueba de que no te estás conduciendo por el camino que deseas. Tus errores son una fuente inagotable de conocimiento. Aprende de ellos. La arrogancia se fomenta al mostrar agresión ante las críticas constructivas. El egocentrismo se fomenta desde el cerrarte tanto en ti y no permitirte ver fuera de tus pensamientos, emociones, creencias y acciones. El narcisismo desde el pensar que estás por encima de los demás, pretender que la vida gira en torno a ti. La autoestima se define por cómo te tratas a ti y a los demás. Sé empática, cuida de ti y de tu entorno. No puedes dar algo que no tienes, pero tampoco anteponer tus necesidades al bienestar del otro. No puedes dar amor sin primero amarte a ti misma. Si intentas dar algo que no tienes, solo lo harás desde el dolor y el sufrimiento. Ay, me da miedo irme aquí. Lo sobrevives, lo sobrevives. Sí, sí, solo es un metro enorme. Om Mani Padme Hum. La debilidad es grande e irrelevante. Al nacer el cuerpo es ligero y débil. Al morir, duro y pesado. Cuando un árbol crece, es tierno y flexible. Pero cuando su tronco está seco y rígido, está muriendo. La dureza y la fuerza son satélites de la muerte. La flexibilidad y la debilidad expresan la juventud y la frescura de la existencia. Por eso lo que se ha endurecido no vence.
nuestros sueños frustrados, la incomprensible crueldad. Hola, vecina. Ahí van a disculpar. Yo nunca he visto un policía de tener una pinche gorda. La comparación es odiosa. No encuentro que sea diferente. Se trata del mismo vacío, todo es lo mismo. Las cosas están vacías porque se manifiestan, ¿cierto? O sea, las ves, pero están hechas de átomos que no se pueden medir, pesar o tomar. Son solo disposiciones de algo que parece sólido al estar en un espacio. Ni son verdaderas ni falsas. Son simplemente una proyección e interpretación, como un fantasma. No tengas ideas preconcebidas sobre la realidad de la existencia, ni sobre la irrealidad de la existencia. Sorry. Creo que estás hablando un poco para mí. Pero ¿cómo van ahí atrás? ¿Cómodos? Sí, seguramente. Y en este momento se están sacando los ojos diciendo: no mames, la mierda existencialista de siempre. Ser original, saca la chela, la está hecha el perico y yolo. La vida está hecha de momentos. Si lo vemos como una secuencia, todo sucede cuando conducimos nuestra cotidianidad en la trascendencia de nuestros actos. De esos sucesos que no queremos ver, se compone la línea que nos gusta llamar destino. Es como las heridas. Primero está abierta, luego cicatriza y cae en el olvido, pero en lo más profundo de nosotros perdura y continúa sangrando. Sé que a veces puede parecer irrelevante, pero es el único lugar donde encontrarás lo que necesitas. Pero bueno, algunas cosas no las puedes contar, o las vives o no. Así es la vida, así que con su permiso. Fortaleza. ¿Qué es? ¿Enfrentar los desafíos con valentía? O literalmente poner una coraza alrededor de nuestro corazón que nos evita conectar con los demás. ¿Cuántas veces no he pasado por encima de los sueños, los anhelos o las opiniones de las personas que me rodean? ¿Por qué no confiar en la magia de la vida, en la magia de nuestros corazones? A veces, los pensamientos son tan potentes que se presentan como si fueran la verdad misma, aunque a veces estén muy lejos de la realidad, y entonces es muy difícil no reaccionar. Supongo que te preguntarás cómo llegamos hasta aquí. Debería empezar desde el principio. Cinco años, sí. Cinco malditos años en el corredor de la muerte. Y de repente, un día, el gobierno me dice que me van a ejecutar. Sí. El Estado quería matarme. Y bueno, ya te puedes imaginar lo que pasó. Supongo que os preguntaréis lo que pasó. Bueno, después de que la policía me localizase, me empezó a tirotear. Pero conseguí estar a salvo. Así que tuve que fingir mi muerte. Ahora ya no soy implicado para la sociedad. Pero igualmente quiero cambiarlo todo. Ya sabéis, evitar lo que hice. Simplemente quiero evitar el asesinato que cometí en aquel momento, que me llevó al corredor de la muerte.
Quiero que todo vuelva como antes. Ya sabéis, con mis amigos, Andrea, David. Quiero que vuelva a la normalidad todo. Por eso estoy buscando una forma de viajar en el tiempo y evitarlo todo. Estoy a la espera. Mi contacto tiene que venir ya. Y entonces me enseñará dónde está la máquina del tiempo. Y podré evitarlo. He encontrado la solución a todo. Está aquí, en el ático.
perra, ¿oí? Marquito va a pasar por vos a las 9, ¿oíste? No quiero excusas. Dicen que te llevan un bomboncito para que lo disfrutes. Allá te miro en el bacanal, lleva guaro, ya sabes. Ah, por supuesto que no se te olvide llevar condones, que es una super noche. Besito. Andas necesitada, maldita. Pobre de Marquito, aquí lo espero. ¿Qué pasó, Prix? Mira, pasó por vos a las 8:30 para que vayamos a buscar a mi amiga y a su amiga. Dicen que están buenísimas, loco. Justo lo que necesitas. Te veo en la noche, ¿oíste? Vamos a recoger a la Ana, porque ya sabes que la Rachel es especial. Esa más llega sola. Te va a gustar esta niña, vas a ver. Déjame ver.